partir por el autocultivo? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Bueno, realmente el autocultivo de cannabis en España es ilegal, pero hay determinadas situaciones donde este autocultivo no es sancionable ni administrativa ni penalmente. Realmente no existe un número de plantas, es un falso mito que sean dos plantas, ni existe un número de gramos. Digamos que cuando una persona le encuentra en un cultivo, tiene que acreditar que ese cultivo es para su consumo y cada juez interpreta en base a la situación concreta de esa persona y a ese contexto si ese producto era para venderlo o para no. Estamos en una situación del todo arbitraria que depende al final de cada juez y de cada situación concreta. Además, en los casos de autocultivo, aunque sean para un uso propio, si están en un lugar visible al público las plantas, te pueden sancionar administrativamente. Realmente el autocultivo no es legal, pero hay determinadas situaciones donde no tiene trascendencia penal, o sea, no es un delito y tampoco trascendencia administrativa. O sea, podríamos decir que es tolerado. Bueno, tolerado siempre que no sepan dónde está, porque al final un autocultivo, siempre que la policía sabe dónde hay unas plantas, va a intervenir, ¿vale? Luego ya tú demuestras si eso es para ti o no, pero no se tolera, o sea, la policía actúa cuando ve un cultivo. Ok, y en la práctica han habido casos de cultivadores con cuatro plantas detenidos, encarcelados o no. Realmente encarcelados no. España es uno de los países con la normativa más laxa en torno al cannabis. Una persona que no tiene antecedentes penales y le encuentran una cantidad inferior a 10 kilos de cannabis de flor seca, es muy muy difícil, afortunadamente, que no entre en prisión. Salvo que haya delitos previos y varias veces, es muy complicado, ¿no? Obviamente hay contextos y situaciones concretas, no se puede generalizar, pero bueno, ese sería un poco el criterio más extendido. Y para que llegue la policía a tu hogar, además de ver las plantas, ¿pueden llegar por un llamado anónimo y tener una orden y entrar? ¿O hay cierta protección de la privacidad? Realmente hay una serie de circunstancias muy concretas que suelen motivar todas las intervenciones judiciales. La primera de ellas es la que decimos que las plantas estén en lugar visible al público, que evidentemente hace que la policía actúe inmediatamente. Y la segunda es el robo de electricidad. Principalmente, si tú tienes un autocultivo en casa, no huele, no hay actividad sospechosa en tu hogar y tú pagas la luz, es raro que pase algo. Es muy difícil que te detecten ese cultivo. Los cultivos suelen detectarlos porque haya habido un problema externo vinculado con el cultivo, pues un robo en tu domicilio, encuentran un cultivo y encima te meten un procedimiento, un incendio por un cortocircuito eléctrico o la compañía eléctrica que detecta una fuga de luz, la investiga y evidentemente luego, pues por la frecuencia de las horas de luz, de los cambios de los ciclos, es evidente que saben que detectan que hay un cultivo, comunican a policía, intervienen. Pero si realmente si se paga la luz, se es respetuoso con los vecinos, se tienen los mecanismos apropiados para que no huela el cultivo y no moleste, es raro que pase algo. Y esa regulación, esa propuesta que me comentas, ¿qué dice el ámbito del autocultivo? Distingue lo que serían el autocultivo en interior y el autocultivo en exterior. Se puede tener en casa hasta 3.650 gramos de flores secas, 1.000 gramos de extractos o 365 gramos de THC contenido en productos derivados del cannabis. No se establece una limitación en cuanto al número de plantas, pues que es algo absurdo. Podemos hacer monster plants de 3 kilos o podemos hacer plantas de 15 gramos. Por tanto, lo que se limita es la potencia lumínica en interior, okay, ¿vale? A 4 metros cúbicos, o sea, un armario estándar de 2 metros de ancho por 2 de alto, ¿no? De 4 metros cuadrados, o sea, 4 metros cúbicos, un armario de 2 metros cuadrados que puedes tener en floración. Y en exterior se calcula la fronda, que son 10 metros cúbicos, que son básicamente 10 plantas. De esta forma, objetivamente, no es pervertible, ¿no? Sino que al final ocupa un espacio concreto y al final no puedes sacar más plantas, porque tú en un armario de interior puedes poner una planta en scrog y hacer la misma cantidad que si pones 36 esquejes en sog, ¿no? Entiendo. Oye, para finalizar, el ámbito empresarial o industrial, entiendo que en España se cultiva mucho cannabis con CBD. ¿Cuán factible es realizar negocio en torno al cannabis en este país o aún no hay tampoco ninguna normativa en torno a producción de semillas, plantas de exportación? Todo lo que ves en España es una ilusión. No hay ningún tipo de regulación al respecto.
El fenómeno del cáñamo industrial se empezó a desarrollar en el año 2020, pero igualmente las autoridades españolas dijeron que no se podía hacer. ¿Por qué? Porque hacen una interpretación completamente restrictiva de los convenios internacionales de fiscalización de estupefacientes. El convenio de Viena de 1961 fiscaliza, prohíbe, somete a control los cogollos de cannabis, ¿vale? Sin expresar en esa convención si tienen o no tienen THC. Pero realmente la interpretación correcta debería ser también vinculada con el otro convenio internacional de psicótropos, donde se fiscaliza el THC. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, debería interpretarse, los cogollos están fiscalizados, convenio del 61, si tienen el principio activo fiscalizado, convenio del 71. Pero la administración española considera que todo lo que tiene forma de cogollo es ilegal. Es absurdo. Es como, por ejemplo, si prohibiéramos la botella por la forma que tiene, no por su contenido. El contenido puede ser CBD agua o puede ser THC vino. No se prohíbe el vino, se prohíbe la botella, ¿no? Por tanto, es algo completamente absurdo y que va en la línea contraria de lo que marca el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, bueno, pues esto ya con la misma normativa, al final son reglamentos europeos, convenios de fiscalización de estupefacientes internacionales, esto aplica a todos los países de la Unión Europea y en España tenemos una actividad puramente restrictiva. Lo único que se puede hacer en España y sin una regulación, basándose en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es comprar y vender, comprar CBD, cannabis no psicoactivo, fuera de España y venderlo dentro de España. Porque esta ley europea, bueno, esta ley, perdón, esta jurisprudencia europea lo que dice es que estamos en un mercado único. Los países de la Unión Europea nos fiamos los unos de los otros porque estamos dentro del mismo club y, por tanto, si un país interpreta que producir cáñamo es legal y vender CBD es legal, por ejemplo, Francia, España no puede limitar esa comercialización por ese mercado único, pero España sí tiene la competencia dentro de su territorio para prohibir la producción de cáñamo y de cannabis no psicoactivo. Por tanto, nos hemos convertido en un país de revendedores, en lugar de aprovechar todo el potencial que tenemos en nuestro país, todo el conocimiento, toda la infraestructura y la climatología para ser un país puntero en producción. Pero en el año 2020-2021, el Ministerio de Agricultura, sobre todo por la presión enorme que ejerció la Agencia del Medicamento al respecto, cortó todos los cultivos y hay gente incluso en prisión por cultivar paja verde no psicoactiva. You're now listening to A-Rod Music.